Este video de terror es patrocinado por Refaccionaria Digar. Si te dieron baje a la batería allá en tu colonia donde casi no devalijan carro, si te echó a perder la salpicadera en la creciente o se te dañó el cigüeñal, no te preocupes, manito. Aquí tenemos todas las refacciones que necesites, menos las de tu cabeza si te la vuelan. Visítanos en la calle Ignacio Allende y Méndez en la colonia Tamulté, la parte fresona. Refaccionaria, diga, diga. Ya pues, hombre. Lo que estás a punto de ver son una serie de casos 100% reales. Situaciones tétricas que han ocurrido incluso antes que el niño Jesús se supiera la tabla del 4. Se trata de uno de los eventos más traumáticos que puedes experimentar en tu vida. Estoy hablando de las desapariciones. Quiero ser muy claro. Cuando digo desapariciones, no me refiero a eso que haces cuando te vas de una fiesta sin avisar. Eso es el ghosting. Y eso es de santo. Estoy hablando de casos perturbadores como cuando cambiaron a Belinda por Daniela Luján en Cómplices al Rescate. Seguramente estás pensando en casos polémicos como las desapariciones del Triángulo de las Bermudas o en el Triángulo de Bennington en Glastonbury, o como se pronuncia esa puta madre. O quizá solo piensas en el triángulo que se le hace a la Camila Sodi cuando sale en traje de baño en la serie Luis Miguel. ¡Su perra madre! Comparado con lo que les voy a contar, esas desapariciones quedan igual de cortas que la fila para tomarte fotos con Toñita de la Academia. La información que les presentaré viene de una fuerte investigación y en algunos casos, testimonios reales de pobres diablos que la sufrieron. Estoy hablando de la desaparición del aguinaldo. La historia del aguinaldo data desde los años de la Edad Media, cuando teníamos que ir a rentar películas al videocentro. Tradicionalmente, he dado en diciembre, como un regalo de Navidad. Pero eso es tan esperado que cuando desaparece, es como morirse en vida. Investigando sobre la palabra aguinaldo, descubrimos que viene de la expresión latina "hoin anno". Eso viene en Wikipedia. Pónganle eso para que vean que es cierto, que literalmente se traduce como "me gusta por el imán de mosca", dejando ver que la desgracia siempre la acompaña. La desaparición del aguinaldo se ha presentado en varias maneras. Una de ellas es llamada por bruto. Ocurre cuando un individuo sigue trabajando en una de las tres papelerías que quedan en la ciudad. Pues claro, menso, ¿cómo vas a tener aguinaldo estando ahí? Ponte las pilas y acaba la prepa. Otra de las desapariciones sucede cuando los susodichos gastan como si fueran Bill Gates, el de las computadoras, coño, pero trabajan en un ciber de colonia por queso. Otras voces cuentan que cuando reciben el aguinaldo, ya lo están esperando los colombianos con tres bats de madera. Pero la más fea de todas ocurre cuando las víctimas no quieren gastar pinches 30 pesos en un taxi y se avientan a cruzar el puente de Gaviota, solo para terminar asaltados con un lapicero bic afilado. Ese caso es llamado como "por miserable perro". Está bien que te pase, saque ese perro. La desaparición del aguinaldo es un fenómeno que acontece todo el tiempo. No distingue raza ni clases sociales. Así que mantente muy atento, porque el próximo puede ser tú. O quizá ya te acaba de pasar. Si te gustó el video, manito, no seas mierda y dale like. Compártelo en tus redes sociales y etiqueta a tu cuate queso, que le debe a los colombianos el aguinaldo. Soy tu amigo y vecino Spider-Man Choco. Duerme tranquilo, pero estate alerta.
Este video de terror es patrocinado por Refaccionaria Digar. Si te dieron baje a la batería allá en tu colonia donde casi no desvalijan carro, si te echó a perder la salpicadera en la creciente, o se te dañó el cigüeñal, no te preocupes, manito. Aquí tenemos todas las refacciones que necesites, menos las de tu cabeza si te la vuelan. Visítanos en la calle Ignacio Allende y Méndez en la colonia Tamulté, la parte fresona. Refaccionaria, diga, ya pues, hombre.